Pues estado de alarma, EDA TV ha querido venir hoy a la calle Ferraz, a la sede del Partido Socialista Obrero Español, a la sede del PSOE, pues para cubrir todo este Congreso Federal, todo este Comité Federal del PSOE, como digo, a nivel nacional, en el que va a haber cambios en la estructura, bueno, pues a nivel nacional, aunque también, bueno, pues se ha visto que va a haber pues esos cambios en el Senado y también en el Congreso de los Diputados. Hemos querido venir aquí, bueno, pues en pro de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y como periodista que somos y como medio de comunicación, que es Estado de Alarma, que es EDA TV. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que hace dos días, desde la administración de este medio de comunicación, se envió la petición de acreditación. Hoy, al venir y presentar nuestro nombre, nuestro documento nacional de identidad, nuestro DNI, para entrar a esta sede a cubrir de la mejor manera posible, como todos los compañeros que están hoy aquí haciendo una labor excelente, pues cubrir este evento, la sorpresa, que ya no es sorpresa, la realidad es que nuevamente nos dejan fuera de la lista de medios acreditados. Nos dicen que no estamos en la lista, que si habíamos enviado el correo y le he enseñado a la persona en concreto que sí, que el correo estaba enviado desde hace tres días, nos han dicho que, bueno, que no estamos en la lista y que como tal pues no podíamos acudir, ni asistir, ni entrar al evento, al Comité Federal del PSOE, repito. Así que bueno, nuevamente el PSOE prefiere darle voz, por ejemplo, a RAC1, una, como todos sabemos, una cadena independentista catalana, no dársela la voz a Estado de Alarma, cohibir la libertad de expresión, la libertad de prensa, que no me la cohiben a mí como periodista, sino que se la cohiben a ustedes como ciudadanos, porque bueno, parece ser que molestamos, que EDA TV aquí molesta, al menos hoy. He tenido la suerte de que ningún dirigente político me ha llamado mercenario, ni me ha llamado gilipollas, ni me ha llamado facha. Con lo cual me puedo ir tranquilamente para mi casa, intentando hacer mi labor de periodista de la mejor manera posible, pero nuevamente nos vuelven a poner trabas. Esta vez sí que sí, señor Monedero, no son tramas, como dije la última vez, porque hoy sí que no nos ponen mentiras. El término trama, repito, se utiliza en Andalucía como mentiras, pero sí que nos ponen nuevamente trabas, que ya no es una sorpresa a este medio de comunicación, para ya no cubrir de una manera diferente a los compañeros este evento, este Comité Federal del PSOE, sino directamente no poder cubrir, como digo, este Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional.